obviamente a nadie le gusta perder, pero en todos estos meses, yo en lo personal, me parece que también le pasó a otros referentes, mantuvimos un prudencial silencio porque, bueno, no nos habían convocado, por supuesto nos habían prácticamente ignorado, y uno es respetuoso cuando la táctica y la estrategia la plantea otro, porque quizá uno está equivocado, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un margen de error, y quizá los otros veían cosas que otro sector no veía, uh-huh. pero lamentablemente era como un auto que iba directo a la pared. Fue una estrategia muy violenta, muy vacía de contenido, muy judicializada. Yo digo que, bueno, que es el peor error que podemos cometer, es dejar la política de lado para judicializar todo y que la política se termine dirimiendo en tribunales. Es un error garrafal para mí. No tengo nada con la senadora Ugarda, pero me parece que también fue parte del error de la construcción de la fórmula. O sea, llevar a Magdalena Ugarda, que fue hasta el 2015 la más acérrima crítica al peronismo, a la gestión, y a mí me consta porque yo estaba en la legislatura provincial con ella, a los mejores años de Néstor Kirchner y después de la expresidenta. O sea, ella representó hasta el 2015 y se abrazaba a Elisa Carrió con todo lo que esto significa. Y el votante que tenía ella en su momento es un votante antiperonista, de base antiperonista, que no le iba a votar a Martín Soria. Entonces, también es raro este acuerdo que hizo, porque indudablemente no le reditúa en votos, ¿no?